Les damos la bienvenida a una nueva edición de los otros libros, aquí en la Feria del Libro Mar del Plata, Puerto de Lectura en la décimo sexta edición, y en este caso para hablar de otro libro de UDEM, la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Playas Sostenibles en Mar del Plata. Uno de sus autores, Eduardo Vallarino, está con nosotros. Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Cuando hablamos de playas en Mar del Plata, eh, uno de los temas que inmediatamente aparece, es eh, el mar. El mar está contaminado, está más o menos contaminado que hace algunos años. ¿Es parte de una campaña en contra de Mar del Plata cuando se habla de esto o es eh, el resultado de investigaciones científicas que se van haciendo eh, año tras año para saber cómo estamos? Bueno, eh, todas las playas sufren algún tipo de contaminación cuando están en contacto con, con actividades humanas. En el caso de Mar del Plata, bueno, sería muy largo de explicar, no es un tema particular del libro, sí, el tema de residuos que aparece en el libro, pero con respecto a tu pregunta, eh, la verdad que habría que hacer más estudios para ver cómo es el estado de la costa. Eso sucede en general en todas las ciudades balnearias. Lo que se hace es eh, eh, investigar. Qué, qué características este, tiene la costa, cómo está el grado de contaminación de distintos contaminantes, y se informa y de esa manera se va gestionando con el tiempo, que es un poco el espíritu del libro en todas sus, sus líneas. ¿no? Cuando hablamos de contaminación seguramente estamos refiriéndonos a los plásticos. Sí, en este caso hay un capítulo del libro que habla de residuos, eh, no solo plásticos, pero sí de todos los residuos que se generan en la playa. Y se hizo especial hincapié en eso, ¿no? en, en cómo se gestionan, cómo se separan, qué grado de información hay con respecto a eso. Eh, haciendo hincapié en que, bueno, de esa manera podemos tener una playa eh, más sostenible en el tiempo. Y en cuanto a las playas de Mar de Plata, si nos remontamos un poquito a la historia, seguramente vamos a encontrar. Eh, y lo vemos en algunas fotografías ¿no? publicadas en, en medios periodísticos, eh, playas que fueron en su momento muy concurridas, que hoy directamente no existen. No están. Sí. Bueno, esa es una de las cosas que, que también aparece en el libro, eh, que es cómo fue cambiando la, este, la costa de Mar del Plata. Y, y eso se debe a muchas, muchas cuestiones, pero básicamente a la falta de una gestión. Eh, coordinada y, y, este, y, a, y adecuada para el tipo de costa. Entonces, eh, la erosión se produce naturalmente, pero con la gestión eh, de las distintas estructuras o las distintas construcciones, eh, parte de la arena va desapareciendo y entonces esas playas que naturalmente se repoblaban eh, no tienen la arena suficiente. Eh, ahí se ve bastante en el libro un poco eh, la problemática y nosotros hacemos centro en que, este, que debe gestionarse de una manera eh, multilateral, digamos, que todos los actores que participan del recurso turístico playa, de alguna manera, se sienten en una mesa y empiecen a pensar qué tipo de playas uno quisiera tener atendiendo estos problemas que nosotros ya, ya estamos mostrando. Recuerdo, en los 90 eh, nos explicaban eh, los especialistas, a los periodistas, que se había hecho un dragado y que con la arena que se había extraído de la boca del acceso de, del puerto, se había eh, ampliado el espacio de playas. esto, por qué no, se hace más frecuentemente. bueno, es este, yo creo, por lo mismo que te decía, no, que es un poco el espíritu del libro. Eh, debería haber una gestión de este por un comité de playas que determinara estas cosas. más allá de que se haga o no el refulado, como se hizo en su momento, que fue una cuestión política puntual, y que resolvió por muchos años el tema de la playa. Eh, hoy por hoy, por lo menos debería haber un, un comité de, de gente que trabaja en el tema y que diga, bueno, acá no sería necesario hacer un refulado de estas características, cada tanto tiempo. En muchos lugares del mundo se hace, y ahora se está hablando acá de, de hacerlo nuevamente, pero me parece que si uno plantea a la ciudad como de playa, de turismo de sol y playa, debería pensar en una estrategia... Para que eso se mantenga en el tiempo, ¿no es cierto? Y, y proponer esas esas este, esas cuestiones que finalmente son decisiones políticas, pero pero por lo menos basadas en estudios que dicen bueno a partir de ahora estamos teniendo problemas para poner las playas, para que para la playa pública, etcétera, etcétera. Entonces a partir de ahí este, pensar una estrategia. Y eso, perdóname, ¿no? Porque eso implica que los marplatenses y todos los argentinos digamos pensemos qué tipo de playas queremos, porque por ahí no todos queremos el mismo tipo de playa. Pero Mar del Plata tiene distintos tipos de playa y algunas tienen estos problemas. Entonces estaría bueno gestionarlos, pensar una estrategia para que eso se mantenga. Y ¿cuál es el tipo de playa que prefiere el mar platense? Bueno, eh, nosotros ahí eh, en el libro hicimos unas, unas encuestas a los visitantes, fundamentalmente, a muchos locales y bueno ahí surge un tema que también merecería discutirse, que es este, realmente bueno hay como una cuestión de la, de la falta de playa pública. Eh, Mar del Plata no tiene problemas de falta de playa pública. El tema es que muchos de, los, de las personas a las que entrevistamos lo que quieren es tener servicios cerca. Entonces esos servicios están en, el, en los balnearios eh, y esas otras cuestiones también se plantean en las playas públicas que no tienen eh, concesiones, que es, bueno, qué grado de servicio se le está dando de parte del municipio en cuanto a baños, en cuanto a agua, en cuanto a accesibilidad, que es otro de los puntos que se trata en el libro. No cualquiera puede entrar a una playa pública, porque si tiene que estar en una silla de ruedas o muletas o alguna dificultad, no puede. Sin embargo, sí lo puede hacer en un balneario. Y ese tipo de cuestiones también se plantean, ¿no es cierto?, eh, en el libro. Eh, en general, lo, los turistas prefieren la playa con servicios, con determinados servicios. Eh, y eso es una discusión también que habría que dar en las playas públicas. Y se plantea respecto a esto también, eh, tal vez un exceso de espacios de sombra, ¿no? Por parte de eh, los concesionarios o responsables de los balnearios. ¿Es así? ¿Hay un exceso en cuanto a la cantidad de carpas y sombrillas? Eh, desde lo legal, no. La verdad es que eh, a los concesionarios se les concesionó una superficie que en muchos casos viene de esa época del refulado. Entonces, eh, había una superficie de playa que ahora ya no está. Entonces, incluso los mismos concesionarios nos planteaban, porque también formaron parte de, eh, del trabajo que se fue haciendo, eh, muy valorable, porque ellos participaron también aportando su información, que a veces tuvieron que sacar incluso espacios de sombra porque no tenían, ya el agua también los afectaba a ellos. Entonces, ese también debería ser un trabajo de un comité de, de gestión de playas, porque eh, a medida que se va, acá, la playa es dinámica. Entonces, no se puede establecer una superficie determinada como si eso quedara para siempre, o 20, 30 años, mientras que la costa se va erosionando, se va moviendo. Entonces, eso debería ser una cuestión también analizar periódicamente. Cuando hablas de las preferencias en cuanto a las características de cada playa, seguramente estará aquel que eh, quiere tener mucho espacio para disfrutar y tal vez eh, está aquel que le gusta estar con mucha gente en la playa. Claro, sí, es que es así eh, y, de hecho, en muchos lugares del mundo eh, de eso hacen un negocio. Eh, hay playas que son muy populares para los jóvenes, donde hay fiestas, donde hay música, donde se toma, se divierte y la gente quiere ir ahí. Entonces, mientras que otras no, otras prefieren una playa más rural, más apartada, sí con, con acceso y con servicios. Pero sí, Mar de Plata tiene toda esa gama. Entonces, quizá eh, lo que charlábamos con la gente de, este, de turismo es que, que, bueno, que justamente debería eh, mostrarse esas diferencias y potenciarlas. De manera tal que el que quiera venir a una playa alejada y tranquila tenga esa posibilidad y el que no, este, no venga a una céntrica donde tiene otro tipo de cosas. Eduardo, hablabas de lo que puede eh, planificarse y hacerse desde la gestión estatal, desde la gestión pública. Eh, si no se hiciera nada, ¿cuánto tiempo pasaría en Mar del Plata para que el mar tape lo que hoy es la ciudad? No, bueno, no sé si tan así, pero sí lo que, lo que va a pasar es lo que está pasando. Te finalmente. lo pregunto porque hace algunos días vimos las imágenes de una proyección, por demás pesimista, que mostraba a Mar del Plata tapada por el mar. Sí, esas son proyecciones, son simulaciones. Y la verdad es que nadie sabe exactamente qué puede pasar, lo catastrófico entiendo que es, pone en evidencia un problema, pero me parece que si llegáramos a, ese, a puntos de ese nivel no, no, no habría mucha gestión que solucione nada, porque Buenos Aires también estaría tapada, en fin, muchas ciudades costeras del mundo. Pero lo que sí se puede hacer es, es gestionarlo. De hecho, en algunas playas seadas, en la zona de Playa Grande, en, a esta altura del año se, este, se pone arena para que haya un poco más de de superficie, pero, digamos, pase lo que pase, y atendiendo a tu pregunta también, debería haber un comité de gestión, donde participen gestores, políticos, este, investigadores, bueno, todos los que están, eh, los, por supuesto los concesionarios, turistas, asociaciones civiles, porque al no tratarse estas cuestiones pasa esto, que nadie tiene una definición sobre el tema ni una idea clara sobre el tema, entonces, si bien hay un montón de información... Eh, termina abriendo fricciones entre la gente porque uno dice, bueno, vos me estás sacando la playa pública, no, yo no te la saco, yo estoy en mi derecho. Y se generan esas fricciones que vemos todos los veranos. Eduardo Vallarino, te agradecemos mucho eh, tu participación en los otros libros. Muchas gracias. Playas Sostenibles en Mar de Plata, otro libro que eh, estamos recomendando en esta edición especial de los otros libros desde la Feria del Libro. Hasta pronto, hasta la próxima.